no es competencia. Benavides asegura knockout fácil y rápido a David Morrell Jr. Imperdible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Box TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. No es competencia para nosotros, todavía está muy verde, ¿cómo ve? Pues sí, increíble, pero cierto, mis amigos, continúan los ecos y continúan las reacciones que deja pues la posible pelea entre nada más y nada menos que David Benavides y David Morrell Jr., mis amigos. Y es que ya hemos hablado a lo largo y extendido sobre este tema, que va a terminar en una pelea eliminatoria ordenada tanto por la WBA como por la WBC, y que será pues la pelea que determine muy pero muy probablemente quién es el próximo rival de Saúl El Canelo Álvarez por el título absoluto en las 168 libras. Y ay, 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 por todo el contexto que trae detrás esta pelea, por todo el odio que tienen también estos dos peleadores, que además son tocayos, y sí, por todas las declaraciones que han hecho cada uno de estos dos peleadores uno contra el otro, sí, esta pelea promete ser un peleón, mis amigos. Pelea que todos los fanáticos quieren y la están exigiendo, y que David Benavides y su equipo ya salieron a aceptar hace unos días, cuando David Morrell Jr. dijo que en su pelea pasada, al ganar, ya había supuestamente un contrato firmado por parte de PBC, quien le va a dar la oportunidad contra David Benavides. Pues mis amigos, después de enterarnos de todo esto, salió el papá de David Benavides a decir: tú no eres una competencia para nosotros, te vamos a noquear en 7 rounds o menos. ¿Qué tal? Y si tú quieres saber bien todo al respecto de esta posible pelea, y si también estas últimas declaraciones del papá de David Benavides asegurando un knockout fácil y rápido por parte de su hijo el Bandera Roja contra David Morrell Jr., pues mi amigo, no te despegues de este podcast, que se pondrá muy pero muy bueno, porque esto fue lo que declaró José Benavides Señor, papá de David Benavides, al respecto. David Benavides lo para en unos 6 o 7 rounds, porque él no tiene la experiencia, pero bienvenido, se le da la invitación, ha estado hablando muchísimo, y palabras serias para David, espero que esté hablando en serio él y no solo quiera publicidad. Como ven, declaró José Benavides Señor, como les digo, papá del Bandera Roja, y ojo, ahí mismo continuó largo y extendido hablando sobre esta posible pelea contra David Morrell Jr., para decir que este tipo no tiene las capacidades ni las papeletas y mucho menos la experiencia para venir a ganarle a su hijo David Benavides, y que sí están muy interesados en esta pelea, porque como les digo, de ganarle a David Morrell Jr., prácticamente David Benavides asegura ya una pelea contra el Canelo, porque si Canelo no pelea contra Benavides después de hacer esta pelea y ganarle al cubano David Morrell Jr., entonces sí, todos los organismos, todos los fanáticos y los expertos se le van a echar encima al Canelo, como ven. Y yo nada más les tengo que preguntar, ¿qué piensan de estas declaraciones que José Benavides acaba de hacer? Y les pregunto también, ¿de verdad David Benavides puede noquear a David Morrell Jr. en 6 o 7 asaltos? Nos vemos en la próxima. Adiós.